Hoy tenemos la presentación del programa de la Fiesta del Carmen 2018, fiestas que hemos organizado con mucho cariño, con la participación de diferentes asociaciones, de colectivos y de vecinos. Fiestas que cada vez son más grandes, más importantes, ya no solo porque son las patronales de, junto a la del Cotillo de la fiesta del municipio de Oliva, sino que a nivel insular pues tiene una asistencia de público pues muy importante. Con nosotros ahora nos van a presentar la concejala y los diferentes colectivos van a presentar un poquito de forma más detallada la programación de las fiestas. Y lo que decía, son unas fiestas que se han organizado con mucho cariño y mucho amor. Yo soy, tengo el honor de ser el segundo año que participo en la fiesta del Carmen, la fiesta de mi pueblo donde nací, donde crecí, por lo que se tratan con un poquito más de cariño que lo normal. Hoy, como cada año, vamos a empezar otra vez a organizar la... Bueno, organizadas tenemos ya después de varias reuniones con las asociaciones y vecinos del pueblo de Corralejo, hemos intentado añadir cositas nuevas y darle un cambio al cartel de la fiesta del Carmen. Y sí, algunas ideas tenemos una pequeña idea que nos va a salir, si Dios quiere, el día de los fuegos nocturnos de aquí, pero ya la verán ese día porque tampoco la hemos querido sacar a la luz. También tenemos actividades canarias que hemos recuperado este año, como lucha, juego del palo y demás. Contamos como cada año con la tradición festival de la agrupación de dunas de Corralejo, nuestro embarque de la Virgen, que más bonito no puede ser aquí en nuestro muelle. Tenemos festival de un encuentro de musical para los niños el día 16 por la tarde, que tenemos la famosa Sol Luna, el tributo de Sol Luna para nuestros peques que están locos con esta serie ahora. También tenemos en la gala adulta tenemos a la actuación de Natalia y Maca y nuestra romería también como cada año, que actuamos con los grupos de aquí de la isla y todos los que han querido participar de nuestra isla. Empieza nuestra fiesta en menos de nada. Este sábado también tenemos el torneo de bola canaria, que es el que siempre abre el cartel de nuestra fiesta, y después ya todos los actos empezarán a partir del día 12 hasta el día 22. Tendremos actos todos los días a todas horas. Nuestro primer viernes tendremos la fiesta joven para ellos, invitarlos a que vengan desde que empieza la fiesta hasta que terminen. Y nosotros participamos primero en la romería, después, que eso es el sábado, el día 14, después el día 16, que es el día del Carmen, en la misa cantada, que la canta la agrupación folclórica, y después en la procesión y en el embarque de la Virgen. Y después, esa misma semana, el viernes día 20, el Festival Dunas, que se celebra en el recinto ferial. Esa es la participación de Dunas de Corralejo.